Ahí tienen ustedes imágenes que llegan del Salvador, son imágenes que se han vuelto como muy familiares, lamentablemente, entre nosotros, que generalmente la publica el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su página, en sus cuentas, en sus redes sociales, y muestra el sistema que tienen ahora. Estaban trasladando otros 2.000 presos a una cárcel de máxima seguridad, donde cada una de estas personas va a tener un cuartito pequeñito con una para poder acostarse. Es como si fuera una cama también en concreto y nada, o sea, vacío de todo. Ahí van a estar, que no ven el sol, encerrados. Las condiciones de encierro son tremendas. El presidente de El Salvador ha destacado la eficacia, la eficiencia, dice, de esa guerra que le declaró a las pandillas salvadoreñas, justo a mitad de su mandato, que fue cuando de alguna manera se tomó esta iniciativa, y teniendo el control tanto de el poder judicial, de los diferentes actores del sistema gubernamental de El Salvador, y tomaron una serie de medidas donde hay un régimen de excepción que todavía se mantiene, que le da muchísimas posibilidades a los cuerpos armados de ese país para actuar. Hay otro momento que es el de las tumbas, por ejemplo, que es la eliminación de símbolos. Lo pueden poner para que ustedes vean la eliminación de símbolos asociados principalmente a dos pandillas que en El Salvador son muy famosas, tienen muchísimos años interactuando. Esta es la Mara Salvatrucha y también está la pandilla 18, que son pandillas de muy alto riesgo, que llegaron a El Salvador. Fíjense, cuando usted piensa y usted ve, la mayor parte de la gente puede pensar y decir, bueno, lo que pasa es que tenemos malas personas, muchachos que entran a la delincuencia, jóvenes que se extravían en el camino. Pero ¿cómo se da ese proceso? Primero, que El Salvador vivió una guerra dura, una guerra interna, una guerra bestial, donde fueron asesinados incluso sacerdotes. El Salvador fue el sepulcro de los 6 sacerdotes jesuitas. Fue el país donde murió asesinado un obispo que usted dice, bueno, generalmente en todas las audiencias del presidente de El Salvador, ahí está Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué decía Romero en ese momento? Porque hay que volver atrás. Decía, 7 familias controlan El Salvador, 7, que son ricas y la gente no tiene nada. La gente vive en la pobreza absoluta. Entonces estaba la guerra, estaba todo ese momento crítico con una guerrilla, y matan a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que señala a los militares y le dice, a los que me van a matar, yo les perdono desde antes. A los militares, ustedes no tienen por qué obedecer una orden de matar que le dé un hombre. Prevalece la ley de Dios que dice no matar. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios que cese la represión. Ese era Monseñor Romero. Matan a Monseñor Romero dando la misa en el momento en que subía el cáliz, un momento muy significativo entre un tipo pacto y mata a Monseñor Romero. Impunidad total. Después matan a los sacerdotes jesuitas, los 6. Matan a la mujer que trabajaba en la casa y a su hija, porque ellos no querían dejar testigos. Y entonces El Salvador se regó de mucha muerte, y en medio de ese proceso muchos salvadoreños salen exiliados, salen como salen las caravanas ahora de Centroamérica, y se van a Estados Unidos. Y en Estados Unidos crean unos núcleos en las cárceles estadounidenses, unos núcleos que es donde se dice que surgieron estas pandillas que han aterrorizado a todo Centroamérica. Esa gente vuelve a El Salvador y vuelve con esas ideas y con esa articulación de pandillas que funcionaban como células casi independientes. Y entonces, después de eso, dice que son unos 20 años de tragedia en tragedia y de poco control. Hay una fotografía que yo le he pedido acá, que es la de Cristian Poveda. Cristian Poveda fue un cineasta, un productor de cine, un hombre que tenía muchos sueños. Era francés, y se fue a El Salvador y trabajó 3 años documentando la vida de las pandillas. Eso estamos hablando hacia el año 2011, 2012, terminar el documental. Y hace un documental que se llamó La Vida Loca. Ustedes pueden buscar
La Vida Loca, pero sabe que le va a salir la canción de Ricky Martin. Entonces ustedes ponen La Vida Loca, documental en El Salvador, y sale entero, dura 1 hora 20 minutos. Yo se lo recomiendo para que ustedes vean la vida cotidiana de las pandillas. Lamentablemente, Poveda fue asesinado. Un policía le dijo a un pandillero que él era como un infiltrado de la policía, que le daba información a la policía. El pandillero estaba asociado a, digo, el policía estaba asociado a las pandillas, y esa fue como la sentencia de muerte. En ese momento, Poveda se encontraba en México, los pandilleros le llamaron, hicieron una cita. Era normal porque él era amigo de ellos, les había ayudado, les llevaba ropa, compraba alimentos. Él creía y había hablado mucho de las oportunidades que tenían los jóvenes, y decía, hay que buscar alternativas, no le dejan de otra. Es que la pobreza en El Salvador es terrible, y el documental de él lo que muestra es eso, La Vida Loca. Si usted ve el documental, usted ve, por ejemplo, jóvenes que quieren salir de las estructuras mafiosas, pero la policía no les dejaba. Iban para la escuela y todos los días lo arrestan. Si usted hace un símil con él, usted dice una comparación entre lo que ocurría ahí y lo que ocurre en República Dominicana. Ustedes saben que muchas veces hay jóvenes que han tenido un problema con la ley, un conflicto con la ley, salen de prisión, quieren reinstalarse, quieren comenzar de nuevo, y cada vez que en el barrio se pierde algo, a veces que van a coger preso. Entonces, la vida se le hace muy difícil. Yo recuerdo a un joven de Monteplata que el papá me decía que él quiso dejar de vender drogas, y que un oficial en Monteplata le dijo, ¿y qué voy a hacer yo con la droga? Comérmela. Y lo mató. Y claro, era un hecho impune, porque dices, bueno, ese joven estaba vinculado a las drogas, ven el prontuario, ven los antecedentes, y como que no tiene derechos, y ya. Entonces, Bukele ha iniciado un proceso de, ahí está la imagen, La Vida Loca, miren el documental. Yo le sugiero a la gente que quiera ver como la vida de las pandillas, cómo era, la realidad que se vivía en las calles. De hecho, el barrio donde se firmó ese documental, yo llegué al documental porque me puse a leer los periódicos de El Salvador por estos días para entender un poco lo que está ocurriendo. Y entonces hay un barrio que fue el barrio donde se grabó La Vida, lo que hace referencia, que dice que la gente siente que ha recuperado la tranquilidad porque pueden salir a las calles, pueden caminar de noche, no tienen que pagar lo que ellos le llaman la renta. Y ustedes lo van a ver en el documental. Mataban a uno de los miembros de la pandilla, ellos salían con una lata, casa por casa, aporte para la familia, venga, aporte para la familia, aporte de su aporte. No hay problema, si usted quiere, aporte. No hay problema, usted veía a los viejitos, así que no tienen dinero, buscando su chelito para dárselo a los pandilleros, para garantizar tener un poco de tranquilidad. Si usted tenía un negocio, usted tenía que pagarle a la pandilla, todo un desastre. Entonces, eso ha dificultado mucho la vida de El Salvador. Evidentemente, las decisiones de Bukele le han concitado muchas críticas internacionales, organismos de derechos humanos, gobiernos. Incluso vimos la discusión reciente que tuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo, bueno, nosotros en Colombia, en la capital, pusimos escuelas, pusimos universidades, pusimos oportunidades. No es con cárceles para los jóvenes, es con posibilidad de que estudien, y el presidente de El Salvador no cree en eso. Como en América Latina hay una política que mucha gente cree en eso de la mano dura, aquí mismo aparece gente que está feliz, dice, Bukele, queremos un Bukele, hay gente que dice así. Pero en definitiva yo le pregunto, ¿ustedes creen que es posible que opere una estructura criminal en ninguna parte sin que participe la autoridad que dirige eso? Es posible, por ejemplo, los puntos de drogas. ¿Ustedes creen que los puntos de drogas nuestros que están en los barrios operan porque sí? No, eso opera porque hay complicidad. El gran dilema, la falta, la ausencia que hay en estos casos es la ausencia del Estado como responsable de lo que ha pasado. Y solo se criminaliza a los jóvenes. Ahí yo vi una madre con un muchacho menor de edad hablando con una jueza. Tienen que ver el documental para que puedan entender lo que viven esas familias. Es bueno siempre uno ver, conocer, acercarse de la mejor manera posible. Y ese documento, que es un documento histórico, legado de un hombre que perdió su vida por documentar eso, estuvo 3 años y quedó entrampado en estas mafias, en esos grupos. Eso siempre es muy riesgoso, muy, muy riesgoso, de alto riesgo.
Miren, eso es así, eso es tan así que, por ejemplo, los periodistas, nosotros, trabajamos un caso de violencia intrafamiliar. Entrevistamos a una señora, ella viene y llora, usted la entrevista, después ella va y se arregla con el marido y una cosa, y cuando usted viene a ver, usted está metido en un enjambre, tiene que tener mucha cautela. Yo siempre a las mujeres que vienen aquí les digo, miren señores, mire doña, ¿usted está segura de que usted quiere hacer esta denuncia? Yo no se la estoy pidiendo, usted quiere denunciar. Usted quiere denunciar a su pareja, usted quiere manifestar lo que sea. Bueno, es si usted quiere, para que usted sepa. No le obligamos para que sepa, porque después igual te encuentra problemas. Y él estuvo documentando esa distancia en esos espacios, parece que se fue. Pero léanlo, que vale la pena. Cristian Poveda es español, francés. Y La Vida Loca es su documental. Está disponible, ustedes lo bajan, lo ven en cualquier momento. No tienen ni que bajarlo, lo ven en línea. Vamos a ir a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.